Hola, me llamo Yusser y vivo en la residencia de Abapace. Para comunicarme, tengo tres sistemas de grid 3, sintetizador, un comunicador con sistema Bliss y comunicación bimodal. Este es Javi, es una de las personas de apoyo que me acompaña en mi día a día y garantiza mi proyecto de vida. Él es quien me apoya con mis sistemas de comunicación. También me hace preguntas cerradas, que es lo que llamamos comunicación bimodal. Si estoy de acuerdo en algo, subo los hombros y bajo la cabeza, para decir que no muevo los ojos y la cabeza hacia la derecha. En Abapace me apoyan a tomar mis propias decisiones. Josep, me estabas diciendo algo del armario. ¿Es una camiseta? ¿Es esta camiseta? No. ¿Esta? No. ¿Es un pantalón? ¿Estás pidiendo un pantalón? No. ¿Me lo puedes decir con el comunicador? Sí, perfecto. ¿Esta fila? ¿Esta fila? ¿Esta fila? ¿Alimento? ¿Casa? ¿Calle? ¿Cuerpo? ¿Ropa? ¿Esta página? ¿Este lado? No. ¿Este lado? Sí. ¿Aquí arriba? No. ¿Aquí abajo? ¿Sábana? ¿Manta? ¿Toalla? ¿Bañador? Ah, que hoy tienes piscina, ¿verdad? Ay, perdona, tienes razón. Pues nada, ¿este? ¿Te parece bien? Sí. ¿Lo guardamos en la mochila? Perfecto. ¡Hombre! ¿Qué tal, Josep? Hola, Javi. Buenas. ¿Te toca la piscina, Josep? Sí. ¿Quieres entrar en el agua? Vale, perfecto, pues lo hago en esa, ¿eh? Vale, con la cámara te llamo. Disfruta, hasta luego. Josep, ¿trabajamos un poquito de movilidad y relajación? ¿Parece bien? Sí. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te apetece hacer algo? ¿Esta fila? ¿Esta fila? No. ¿Esta fila? Sí. ¿Tierra? ¿Vehículo? ¿Objeto? Objeto. Vale. ¿Esta página? ¿Paso? ¿Esta página? ¿Este lado? No. ¿Este lado? ¿Aquí abajo? Lavadora, microondas, televisión. ¿Quieres ver la tele? ¿Te apetece continuar el pleno que estaba haciendo el otro día? Sí, perfecto. Te lo dejo aquí. Si necesitas cualquier cosa, me avisas. Perfecto, que disfrutes. Luego nos vemos. Chao. En Abapace, siguiendo el modelo de planificación central de la persona, empleamos el apoyo activo para que las personas tengan la máxima participación en la ejecución de las decisiones que toman. Este es el ejemplo de Yusser y de nuestro acompañamiento diario para que las personas alcancen la mayor autonomía posible hacia una vida independiente.